una de cuatro auditorías reveló el entramado de corrupción instaurado en la Asamblea dirigida por el FMLNista Cifrido Reyes. Con este sale a la luz parte del despilfarro de dinero que hicieron legislaturas anteriores. Con los primeros hallazgos, el desfalco de dinero público llega a 17 millones de dólares. Aunque las cuatro auditorías que se realizarán a los últimos tres periodos legislativos aún no finalizan, ya hay indicios sobre la corrupción instaurada en la administración de Cifrido Reyes. Entre las irregularidades se encuentra la contratación de personal que en muchos casos fue para activistas con la modalidad de plaza fantasma y por medio de un presupuesto para seguros que fue inflado. Alrededor de 15 millones de dólares para pagos de seguros, en primas de seguros. Y esto porque el juego que ellos hacían era presupuestar más, ocupar menos, y ese sobrante, eso que no ocupaban, ellos luego lo metían para contratar activistas. Además, se gastaron millones de dólares en contrataciones de servicios, de los cuales no existe ningún documento que las justifique. Que se han identificado como servicios que no tienen ninguna acta de respaldo. O sea, aquí se contrató consultorías, asesorías, servicios, se facturaba, se pagaba, pero no se recibía nada a cambio. Pero no solo esto, mientras Reyes tuvo las riendas de la Asamblea, se recetaron al menos 3 millones de dólares en viáticos, dinero que salía de fondos públicos. Alrededor de 3 millones de dólares. 3 millones de dólares solamente en viáticos, y muchos de ellos no están justificados. Para los diputados viajeros o que se inventaban viajes, y algunos de ellos los viajes solamente quedaban en papel, pero ni siquiera se realizaron. Los diputados también se gastaron 1 millón de dólares en vales de combustible, y esta es solo una parte del despilfarro de dinero que hicieron los anteriores legisladores. Aún falta que se complete la auditoría financiera y otras tres auditorías. El presidente de la Asamblea estima que el monto de lo desfalcado podría aumentar. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y es que el entramado de corrupción para lucrarse con el dinero del pueblo era tal que los diputados gastaron miles de dólares en fiestas navideñas, pago de arrendamientos y también buscaban malversar los fondos para la construcción de un nuevo edificio legislativo. Los anteriores diputados planeaban enriquecerse con la construcción del nuevo edificio de la Asamblea, por supuestamente estar en condiciones inhabitables. Para ello, buscaban asignar cerca de 80 millones de dólares para el proyecto, pero solo se utilizarían alrededor de 20 millones, según el presidente del Legislativo, Ernesto Castro. Y mientras esa construcción se ejecutaba, buscaron nuevos espacios físicos. Habían encontrado alquileres fuera del Palacio Legislativo con millonarios montos de arrendamiento. Solo el FMLN gastaba alrededor de 234 mil dólares al año en alquiler y arena un poco más de esa cifra. Además, ellos invertían en la infraestructura y mejoramiento de estos edificios que no eran propiedad del Estado, sino privada. Para Ernesto Castro, eso era el juego que se habían tenido en la Asamblea. Otro de los hallazgos de la auditoría preliminar es que se utilizaron 110 mil dólares en fiestas navideñas. Eso es lo que gastó la administración de Cifrido Reyes, sin brindar detalles de cómo se administró ese dinero. Y según el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, los fondos pudieron ser utilizados para beneficio de diputados. Entre la malversación de fondos también figura la contratación directa a una empresa relacionada con la exministra de Educación, Darlene Mesa, y vinculada al Partido Arena, por alrededor de 137 mil dólares, lo que se le adjudicó de forma directa, es decir, saltándose los procesos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP. Todos estos hallazgos serán presentados ante la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación. Lorena Díaz, Noticiero El Salvador. Y es que a medida pasa el tiempo se descubren más casos de corrupción que ocurrieron durante los dos periodos de gobierno del FMLN. Entre los casos más sonados se encuentran millonarios desfalcos a las arcas públicas, negociaciones con pandillas que concluyeron con beneficios económicos y penitenciarios y la entrega de sobresueldos a sus funcionarios.
La amplia gama de casos de corrupción que nacieron en el seno del partido FMLNista se contabilizan en decenas, pero los que más daño le hicieron a la población son la presa El Chaparral, obra que pasó de ser valorada inicialmente en 216 millones de dólares en 2008 a 700 millones, proyecto en el que hubo amaños, sobornos y litigios jurídicos y técnicos de un proyecto que en 2008 se vendió como la solución a los altos precios de la energía eléctrica en el país, pero que solo sirvió para desfalcar dinero del Estado. Otro caso sonado de corrupción son las irregularidades en el Citrans, subcontratos, anticipos irregulares, prórrogas no justificadas y otras irregularidades que fueron detectadas por la actual Administración de Obras Públicas. A su cambio, la ONG creada por exfuncionarios del gobierno de izquierda para lucrarse del dinero de las tiendas penitenciarias y la mal llamada tregua que inició en 2012, cuando el gobierno del prófugo Mauricio Funes pactó un acuerdo con los cabecillas de las principales pandillas del país con el objetivo de disminuir las cifras de homicidios, pero solo causó más luto y dolor a los salvadoreños. Asimismo, varios exfuncionarios del partido FMLN son parte de la lista de corruptos, como Carlos Cáceres, exministro de Hacienda acusado de enriquecimiento ilícito por haber recibido sobresueldos, al igual que Calixto Mejía, exviceministro de Trabajo, y Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, expresidente de CIFCO, acusado de delitos especiales de lavado de dinero y activo, además de ser ayudante del expresidente Funes para sacar dinero de casa presidencial, y el exministro de Defensa Nacional del FMLN, David Munguía Payés, por la tregua. El FMLN también tiene una lista de prófugos, encabezada por Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, ambos asilados en Nicaragua, Sigfrido Reyes y Gerson Martínez, quienes se encuentran en México. Patricia Mengíbar, Noticiero El Salvador.